comenzar con el tradicional corte de listón, quisiéramos invitarlos a que nos dijeran unas palabras nuestros invitados de esta mañana. Sean bienvenidos. Primeramente quiero felicitar al equipo de Monarch por el esfuerzo que están haciendo. Sabemos que no es nada fácil montar un escenario como este, montar y juntar a este grupo de artistas para que ustedes puedan ver un poco de lo que es el arte. Y felicitamos a Lemon Art, a Daí, el esfuerzo. Y yo quiero darles un mensaje que vaya más allá. El tema es que se la crean. El problema de los jóvenes, o creemos que es nuestro problema, es que no nos creen los adultos, porque no nos la creemos primero nosotros. Así como Daí creyó y su equipo creyó en ellos y creyeron en un sueño que era hacer este evento y buscaron entrar en una convocatoria, hicieron su esfuerzo, compitieron contra otros jóvenes que tenían otros proyectos, pero se la creyeron. Levante la mano, ¿cuántos somos de Tijuana? ¿Cuántos nacimos en Tijuana? Bien. Yo los invito a querer a Tijuana. Creo que hoy en día, si algo nos hace falta es identidad. Y esta ciudad va a ser mejor el día que todos pongamos nuestro granito de arena para hacer de esta ciudad la mejor ciudad en este país. ¿Cuántos de nosotros, nuestros papás, vinieron de otra ciudad? Muchos, ¿verdad? Bueno, ahora ellos llegaron, forjaron una ciudad y esa ciudad ahora depende de nosotros. Depende de nosotros que la cuidemos. Pero para cuidar algo primero hay que quererlo. Hoy hablamos del tema ecológico, del tema ambiental, y eso tiene que ver con cosas muy sencillas que uno puede hacer. Listón para dar oficialmente inaugurado este Lemon Fest. Muchas gracias a los invitados, el licenciado Carlos Jaramillo, director de Vía Corporativo, licenciado Juan Carlos Chaires, secretario de Juventud del 20 Ayuntamiento de Tijuana, y a Miguel Ángel Torres, director de Juventud en Baja California. Gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a dar un recorrido posteriormente con el equipo de Lemonar. Y bien, pues a ustedes los invitamos a que disfruten de todas las áreas de este festival. Y yo los dejamos, muchas gracias, con los conductores de este evento, Ari Álvarez, Alejandro Rodríguez y Tadashi Soriano. Muchas gracias. Good job.
Oye, unas preguntas. ¿Desde cuándo empiezas a diseñar y todo este rollo? Pues desde la prepa, ya me ponía a dibujar y todos me decían, ay, me gusta la ropa que dibujas, y así es cuando empecé a, pues, a lo mejor esto de el diseño de modas es lo mío, entonces fue cuando empecé desde la prepa. Oh,